¿Te gustan las mecedoras? Son mis favoritas. Ya no las uso mucho por culpa de mis rodillas. Vamos, balancéate un poco. Puedes irte, Billy. Vamos, Billy. No va a irse a ningún sitio, hijo. De ser así, volvería con la espalda rota y derechita a la choza. ¿No es verdad, Reese? Toma, bébete el té. Esto es muy relajante. Mientras el mundo más allá de esos árboles arde en llamas, nosotras estamos aquí, tomando un té. ¿Qué estarán haciendo los de ciudad ahora? ¿Crees que estarán ayudándose entre ellos? ¿Elaborando un plan? Supongo que... es cuestión de apartar el grano de la paja. Pero puede que la paja esté sobrepasando el grano. Algo es seguro. La mitad de ellos no va a llegar a la cosecha. ¿Por qué estoy aquí? Se llama amor, Reese. Reese, me gusta tu nombre. Bien, ¿qué crees que hubiera pasado si te hubiésemos dejado huir la otra noche? Voy a decírtelo. En vez de haberte arrastrado hasta la choza, estaríamos arrastrando tu cadáver hasta una tumba. Sabía que este era tu lugar desde que te vi. Oh, no, no es una casualidad que una jovencita como tú haya tropezado con nuestro solitario camino. No comprendes lo difícil que es ver a esos dos chavales crecer sin ninguna compañía, a excepción de una anciana inválida. No está bien. Bueno, depende de ti decidir. ¿Qué tipo de personas crees que somos? Si somos de los que toman o de los que dan. Y si piensas que somos de los últimos, bueno, bienvenida a casa. Pero si no es así, por desgracia, la profecía se cumplirá sola. Bien, puedes elegir unirte a nosotros o puedes elegir... volver a la choza. Bien, ¿qué vas a elegir? Prefiero volver a la choza. ¡Billy! 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 Espera, espera. ¿Abuelo? ¿Me oyes? Abuelo, soy Reese. ¿Puedes oírme?